rector de UADER, aquí en la Escuela Alberdi, la inauguración de 20 viviendas, de las cuales 12 serán para empleados de todo el complejo Alberdi, y después 8 que son residencias estudiantiles que van a albergar a estudiantes secundarios y a estudiantes universitarios. Este es un propósito que se había planteado, que había quedado planteado en 2015, después estuvo interrumpido 4 años, paralizado, y en un año y medio con este gobierno lo retomamos y lo terminamos. Hoy conversaba con los chicos y las chicas que van a estar habitando el complejo, lo estaba recorriendo, que realmente ha quedado muy lindo con todas las condiciones necesarias para que puedan seguir cursando sus estudios con las comodidades suficientes, y la verdad que me manifestaban el cambio que significa poder tener el lugar para continuar sus estudios, y esto hace que el complejo de la Escuela Alberdi, con quien tenemos un compromiso muy grande, pueda seguir avanzando. Muy contento, siempre nos han acompañado desde la provincia, el gobernador. Esto es un hecho muy importante para la escuela. Esta es una de nuestras 5 escuelas universitarias. En paralelo con esto se terminó también otras residencias y otras viviendas, la escuela Alma Fuerte, que también depende de UADER. O sea, no es solamente esto, son 2 obras complementarias. Y como lo marcaba en el, cuando hicimos las palabras en el acto, creo que son viviendas que vienen a dignificar a las personas que van a habitar ahí. Nuestros estudiantes van a tener viviendas que le van a dar una calidad y una dignidad de lo que están utilizando, porque eso es lo importante. Igual que nuestros trabajadores tienen que entender que en las escuelas rurales el trabajo propio de la escuela hace que muchos tengan que vivir acá, porque se tienen que estar en horarios, se escapa un animal o algo, tienen que estar presentes en la escuela. Poder contar ahora con una vivienda, ¿qué significa como esta para poder continuar con los estudios? La verdad que en principio felicidad, porque que nos sigan brindando, lo sentimos como un apoyo para poder estudiar, porque nos cuesta venirse del interior acá, y ahora poder tener una vivienda, poder quedarnos, habitar para continuar con nuestro estudio, la verdad que es una gran oportunidad. Gracias, rector, hay actividades que son a cualquier hora acá. Sí, es una emoción grande para nosotros porque estamos a más de 200 kilómetros y venirnos de allá es como que algo hermoso, estar acá también, la tranquilidad que nos brinda el lugar.